su atención, por favor. ADO, siempre primera, anuncia su salida con horario de 23 horas 30 minutos, con destino a la ciudad de México Central Tapo. Favor de pasar a abordar el autobús 51, pasando por la puerta número 1, estacionado en el andén número 2. Por su seguridad, recuerde tener preparada su identificación oficial para abordar el autobús. Por su atención y preferencia, ADO, siempre primera. Amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal y el día de hoy tenemos el ADO en la versión de Volvo 9700 Grand. Y me parece que es Luxury o Select, creo que es Select. Y el día de hoy nos vamos para Tehuacán, Puebla. Yo sé que ahí dice que oyeron que decía México, pero sí, pero aquí vamos a hacer el cambio de operador. Aquí nos dijeron que estaba cerrado el camino a Puebla, más o menos por aquí, por las cumbres de Malplata, entonces vamos a pasar por ahí. Sin embargo, pasaremos por aquí, por las cumbres de Alcutzingo, me parece que así se pronuncia. Y bueno, mis amigos, esto pues ya, este sería el tercer video con el Euro Truck Simulator 2. En el mapa de MTS México, mapa de paga. Este es pues más o menos centro, sube un poquito de un poquito del norte. Entonces está un poquito variado por aquí. Personalmente no me gusta ir para acá en este mapa, pero pues se disfruta bastante bien. Y pues nada, mis amigos, estamos en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y nos vamos para Tehuacán, Puebla, atravesando las cumbres de Alcutzingo. Y pues bueno, amigos, vamos a iniciar con nuestro recorrido. Ya subieron los últimos pasajeros que faltaban para iniciar nuestro viaje a México Tapo. En este mapa pues no está el de México Tapo, pero pues está el de México Sur. Entonces, pues ya, vámonos. Vámonos, amigos, cerramos aquí las puertas. Y nos tocó viaje de noche, amigos. Estuvimos descansando toda la mañana, toda la parte de la mañana. Y nos tocó viajecito. Chéquense el interior, amigos. Veo unas luces azules, algo tuneado. Pero nada, bastante sabroso el mod de DBMX, Digital Boss MX. Igual es un mod de pago que está bastante sabroso. Son 133 kilómetros y pues vamos a dar el anuncio de viaje. Buenas noches, señores pasajeros, iniciamos nuestro recorrido a la ciudad de México Tapo con un horario de 23:30 horas. Estamos en la unidad 0643. Vamos a tener que pasar a la ciudad de Tehuacán, ya que las cumbres de Malplata están cerradas por un evento ocasionado. Así que cualquier duda, sugerencia, aclaración, puede pasar conmigo durante el viaje de manera cuidadosa. A nombre de Autobuses de Oriente ADO y su servidor Tensfire Gaming, les deseamos un feliz y confortable viaje. ADO siempre primera. Bueno, ahí está, ahí más o menos. Sinceramente nunca me ha tocado que me den la bienvenida en un autobús. Pero pues sí he visto como que los videos ahí en YouTube. Ok. Entonces es un viaje de alrededor de 129 kilómetros hacia Tehuacán, Puebla. Y ahí vamos a hacer el cambio de operador. Y ahorita va a entrar alguien más. Yo solo voy a grabar nada más hasta Tehuacán, Puebla. Yo estoy más que seguro que esta no es la ruta que se sigue para ir a México, de Orizaba a México,
Pero pues vamos a simular, ¿no? Que sí. Gusta mucho el viaje de noche. A mí sí y no. Al menos en este mapa no me gusta porque se ve muy opaco, pero pues está bastante bien. Chéquense los topes. Los topes que estamos pasando, wow. Estamos saliendo de Orizaba, Veracruz. Ya pude conocer Veracruz la semana pasada, mi vecino. Está bastante bonito. No está tan bonito, pero pues agradece un poquito de calor como tropical, húmedo, no sé. Pero sí se siente mucho un calorcito diferente. Amigos, vamos a continuar aquí con nuestro viaje en el ADO Bus de Oriente con destino a México Tapo. Bien, ahí viene un AU. Ahí viene un AU. Aquí apenas va llegando a Orizaba. Uy, ya me volé el tope, amigos. No alcancé a frenar. Estoy aún en la versión 1.47, ya se actualizó a la 1.48, pero si lo actualizo a la 1.48 y como el mapa no, todavía no está en la 1.48, pues me va a causar problemas. Así que voy a esperarme hasta que salga el mapa, la versión de 1.48 para poder actualizar el juego. El que sí actualicé, porque ya salió el mapa de 1.48, es el American Truck Simulator. Ese pues ya lo pude actualizar y pues una actualización bastante bonita, la verdad. Con la novedad de que pues ya puedes frenar y ya suenan las llantas, ¿sí, no? Como frenas. Y pues bueno, sí está medio grande la ciudad de Orizaba, ¿eh? Está un poquito grande. Pasamos por acá. Voy un poquito rápido, amigos. Pero bueno, apenas una hora saliendo nada más de aquí, de Orizaba. Espero que no nos hagamos mucho tiempo hasta Tehuacán, Puebla. Me imagino que son como 3 horas más o menos en la vida real. En la vida real, sí, como 3 horas desde Orizaba hasta Tehuacán, Puebla. Pero bueno, un bajón ahí. Disculpen ahí por los bajones de FPS que tengo. Todavía no he configurado bien mi computadora. No sé. Siento que le voy a mandar a que den mantenimiento porque no sé. No me gusta tanto que se vea así. Todo está aquí con el semáforo. Vamos a respetar las señales de tránsito. Ahí está un ADO y un DAF. Igual un ADO de Montego. ¿Les gustaría que trajera un ADO de Montego? De Monkey King Part 3 New 2 Musical in Vegas. El mono rey. Algo así. No sé inglés. Aquí viene este amigo. Viene con su tanque tope. Pues ya nos empezó a llover aquí, amigos. Y consume más recursos la lluvia. Aparte no me gusta cómo se ve la lluvia original. En el American Truck sí traigo un mod de que cambia la intensidad de la lluvia. ¿Cómo se ve la lluvia? No sé si así se vea de la vida real, saliendo de Orizaba. Yo me imagino que sí, yo me imagino que sí.
Yo por ahí el guión me dijo que sí, se ve más o menos. Ok, voy a detenerme aquí. Voy a hacer una chapa en la configuración. A ver. Tomás, ¿qué está en ya aplicaban una configuración? La verdad no me importa cómo se ve, pero me optimiza un poquito más. Así que, ok, permítanme tantito. Ignoren esto. Los gráficos, ¿no? Sí, está, no sé cómo. Desactivado. Así lo tengo también. Alto, alto. Los reflejos. No, aquí, justo aquí. Va. Vegetación. Ahí. Bajo. Bajo. Nada más para no ponerle desactivado todo. Este, subirlo hasta acá. Filtro antisotrópico. No sé para qué funciona, pero pues yo lo subí hasta acá. Petones, luces secundarias, rango de visibilidad. Ok, aplicado. Disculpen esto, amigos. Pero uno que es pobre. Ok, me imagino que ya tiene que ir un poquitito mejor. Un poquitito, al menos otro poquito. No sé, un poquitito igual, pero ya más pronto. Cuéntame en los comentarios qué les parece, amigos. ¿Qué les parece? Si les gusta viajar más de noche o de día. Ahí va uno de sub, ¿eh? Anda medio especial. Creo que los de sub nada más van a Oaxaca, creo. O algo así. Cambio de carril, o sea, no choquen allí enfrente, porque si chocan allí enfrente, pues no se acabará mucho. Adiós, no, ay, no, ya chocaron. Lo que estoy diciendo aquí, ya chocaron aquí los dos, y déjenme ver si no viene alguien atrás de mí, porque si no, no, si viene alguien. Pero del otro lado. ¿Por qué? Y... no, ¿saben qué? No sé, soy un poquito desesperado, amigos. Discúlpenme tantito, pero me voy a aventar aquí. Lo siento mucho. Lo siento mucho por la suspensión. Lo siento mucho por los pasajeros. Van a sentir. Y mira, mira, ya está haciendo ahí todo su desastre. Yo también, porque pues miren cómo me estoy aventando. Es de lluvia, de noche. Más peligroso aún. ¿Sabes? Ni modos. Tengo que andar esquivando. Tengo que andar esquivando aquí. No, bueno, ya lo tenemos por aquí. No vas a tener más cuidado con eso, amigos. Vamos a tener mucho más cuidado con el tráfico. Que la verdad está muy peligroso, ¿eh? Nos podemos caer, nos podemos ir de golpe, podemos chocar, amigos, podemos, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y más en esta carretera, en estas condiciones, es de noche, con lluvia. Yo, chequen, está bien cerrada esta aquí. Ahí sí. Chocar.
conseguimos, amigos. Yo hubiera hecho de día, pero... Ok, cambiamos de carril aquí otra vez. Yo hubiera hecho de día, pero pues es que sinceramente yo pensé, yo quería ponerle en la edición ahí como que... Ese sonido, ¿no? De que autobuses unidos, perdón, autobuses de oriente a León, anuncia su salida. Nada más encontré de la noche. Entonces diciendo, pues bueno, igual un videito de noche no está tan mal. Así que espero que lo disfruten, amigos, que estén disfrutando aquí su viajecito. Y nada más nos faltan 60 y tantos kilómetros. ¿Cuánto nos falta? Desapareció ahí. 68 kilómetros. 2 horas 50 minutos, así que ya no nos falta mucho, amigos. Ya recorrimos un poquito más de la mitad. Está muy peligrosa esta carretera, amigos. En mi verdad. Y si se lo preguntan, sí, aún todavía juego con teclado. Ay, no vi las flechas. Aquí están. Pensé que ya me había, que ya me estaba yendo en camino contrario, pero no, no. Le estamos metiendo algo de velocidad, pero no se preocupe. Soy un conductor experimentado. Ok, ignoremos eso, no pasó eso. Continuamos con el que soy un conductor experimentado, vengo del World Tour, hay un simbolito, también hay un World Truck, algo de Bus Simulator Ultimate. Así que... soy experimentado. Pero bueno, amigos. De día se ve mucho mejor, se ve impresionante. Pero pues ya saben. Tocó un viajecito de noche, pues hay que cumplir, ¿no? Aquí con el viajecito. Ahí va uno, un autobús, ahí va uno de transportes del norte. Wow. Aguas aquí porque se me metió un cochecito, un caracol. Uy, están cayendo truenos, ¿eh? Imagino que es muy difícil andar rebasando. Porque chequen, está muy, pero muy peligroso. Y ya me lo llegamos, nomás 50 kilómetros nos faltan para llegar a Tehuacán, Puebla. Y lo malo es que si no se ve mucho, en verdad no se ve mucho. Está muy opaco en la noche el juego. Pero está desactualizado. Pero se ve muy bien las adversidades del clima. Está muy bien. ¿Saben qué? Voy a pasar aquí a nuestro compita. Y venía uno de frente. Lo siento mucho. Vámonos. Le di a los dos. No puede ser. Yo no voy a hacer eso, amigos. Todo por desesperado, en verdad. Pero bueno, espero no hayamos despertado a nadie. Absolutamente a nadie, porque si no, nos van a cruzar aquí con los patrones. Y no, no queremos eso, amigos. Gracias por su apoyo, amigos. Ya estamos llegando a los casi. Nos faltan hasta este momento que estoy grabando el video. Nos faltan aproximadamente... Ay, no te prendes, no te prendes. Nos faltan aproximadamente 29 suscriptores para llegar a los 4000 suscriptores. Así que échenle, échenle. Vamos por los 4000 suscriptores, vamos. No nos falta mucho. No nos falta mucho. Nos falta muy poquito.
Pues recuerden que la meta para este año es de 5.000 suscriptores y ojalá lleguemos a otros 1.000 antes de que acabe el año. Así que espero contar de su apoyo, contar de su, pues sí, de su apoyo, de su, con sus likes, con compartir los videos, con ver los videos obviamente. Wow, espero que me apoyen amigos, ya me lo llegamos. Ya bueno, llegamos a Tehuacán y ya, bienvenidos a Tehuacán, Puebla. 30 kilometritos, ya no nos falta mucho, nos falta muy pero muy poquito. Y tampoco nos falta mucho para llegar a los 4.000 suscriptores. Wow, estoy contento, estoy feliz. Feliz, feliz, feliz como una lombriz. Llegando amigos, según mi buen amigo Eliseo Martínez de Orizaba, pues sí se parece mucho, sí se parece. Yo personalmente yo nunca he estado en Orizaba, he pasado por Orizaba, por las cumbres de Maltrata y sí, apenas, no tiene mucho, la semana pasada. Y pues está bastante bien. Justo la semana pasada. Pero va, todo bien amigos. Ay no. Una pésima maniobra. Me quería meter, pero estaba este amigo que va de frente. Tehuacán, Puebla, ya nos anuncian. Ahí está un Oxxo, amigos. ¿Quién quiere pasar al Oxxo? ¿Alguien quisiera pasar al Oxxo? Lagazo, lagazo. Para México, amigos. No, no es cierto. Nuestro viaje termina hasta acá, Tehuacán. Ya, a lo mejor en una segunda parte. Oye, sí, qué buena idea. Y a lo mejor en una segunda parte nos vamos para México. Si no, en un directo. ¿Qué les parece? ¿Hacemos directo o viajecito? Pero ahora sí, un viaje de punta a punta. Vamos a ver qué hace este amigo, porque hasta vámonos. Vamos a pasar por la parte del centro. Vale. No me gusta ese lagazo, ¿eh? Nomás me pasa en el oro. Lo mejor es el mapa que ya no está bien optimizado. Igual por las versiones. Tendré que hacer una mejor configuración para disfrutar de gráficos, pero también de rendimiento y de optimización. Pero bueno amigos, así pasa, todo lagueado, todo bugueado. Pero se disfruta bastante. La verdad yo sí disfruto mucho jugar estos juegos, American Truck y Euro Truck Simulator 2. Mapa puro con puro mod, ¿eh? El mapa no es el original, el autobús no es el original, o sea me refiero a que no son propios del juego. Aquí están amigos, central de autobuses de Tehuacán, la CAT, ahí decía, ¿no? La CAT.
por aquí entramos, amigos. Yo estoy seguro de que no se ve así en la vida real. Estoy muy seguro de que no está así. Ahorita voy a buscar una imagen en Google Maps. Yo sé que no está así. Pero se agradece bastante que se ponga aquí una terminal de autobuses. Así que los que quieran bajar al baño, los que quieran bajar a estirar las piernas, nos faltan, les digo, 3-4 horas para llegar a México. Pero mi turno termina hasta acá. Ya va a continuar el otro operador que está atrás, que viene aquí durmiendo en el camarote. Y él ya se estará encargando de llevar nuestros pasajeros a la Ciudad de México. A ver, espérenme, porque y ando chocando ahí con la casita de la mina. Ahí está. Bueno, un poquito más atrás para que puedan bajar. Ahí está. Abrimos las puertas, amigos. Y ya quedamos. Pues no, amigos, espero que hayan disfrutado de este video, este viajecito. Y pues espero que sigan apoyando el canal. Muchas gracias. Seguimos trayendo más contenido. Y pues estoy trabajando en un video. No les voy a decir con quién, pero andamos ahí trabajando, amigos. Así que espero que hayan disfrutado este video con esta cromática. Y pues nada, amigos, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir. Espero que hayan disfrutado este video otra vez. Y pues vamos por más suscriptores, amigos. Hasta la próxima. Thank you.